Andrés, ahorita mandé el volumen. Ahorita puse el volumen. Impulsar, digamos, un compromiso hacia dirigido hacia promover un hábitat sostenible. Y creo que este es un espacio muy interesante, muy importante, que nos ayudará a poder generar una serie de reflexiones sobre qué significa esto de las ciudades y los territorios sostenibles, sobre todo desde un aporte tan importante que es el de la academia. Creo que estamos en un nuevo mundo. Ese nuevo mundo implica, digamos, empezar a repensar los modelos de desarrollo. Sobre todo, creo que la gran, digamos, lo que ha permitido reconocer la pandemia es que la crisis que vivimos no es una crisis sanitaria, sino fundamentalmente es una crisis civilizatoria. Y que como parte central de esa crisis es que se ha construido un modelo que no está centrado en la vida. Y creo que los esfuerzos hoy es para poder apuntalar un modelo de desarrollo centrado en la vida. Y cuando hablo de la vida, no solo pienso en los seres humanos, sino en el entorno y en la biosfera. Así es que creo que iniciativas como estas lo que hacen es poner un poco un granito de arena para poder avanzar en esa reflexión y en esa necesidad de cambio que como planeta debemos avanzar. Porque en mi perspectiva no hay vuelta atrás, No no digas debe haber imprudencias, vuelta Emilio, atrás. por favor. Así es que eso es lo que quería decirles. Quería decirles también, compartirles una noticia que es más de esquel, pero que la queremos poner, digamos, a todos los que nos escuchan, a ustedes. Estamos por cumplir 30 años y entonces para nosotros también este evento es una posibilidad de hacer, digamos, es parte del festejo para nosotros, ¿no? De estos 30 años de trabajo como organización que ha estado destinada tanto a promover el desarrollo como la democracia, sobre todo pensando en esta posibilidad de generar un cambio de vida positivo en las personas con las que trabajamos. Así es que un abrazo a todos, bienvenidos, que sea una jornada muy fructífera y que sigamos sentando las bases de ese nuevo mundo al que todos queremos llegar. Muchas gracias, Beto, por estas palabras iniciales. A continuación, damos la palabra a María Fernanda López, subdirectora académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo C de Ecuador. María Fernanda es doctora en geografía con investigaciones sobre sistemas socioecológicos con énfasis en medios andinos y gobernanza territorial y ambiental. Adelante, María Fernanda. Disculpas que estaba el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias, Andrea, a todos los organizadores, también gracias por la invitación. Buenos días con todos, con todas y bienvenidos también de parte de Flaxo a este seminario sobre ciudades y territorios sostenibles en el Ecuador que organiza la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible. Para el equipo de gestión de Flaxo Ecuador es muy gratificante e importante también apoyar este tipo de eventos ahora digitales en estos momentos de gran incertidumbre, donde la necesidad de reflexión sobre los posibles escenarios en los que los espacios poblados del planeta van a sostenerse es fundamental. De manera particular, las ciudades de todo tamaño, con todo tipo de funciones, se han visto como espacios altamente vulnerables por el tema de cómo se pueden sostener, no solo por ser espacios muy dependientes de vínculos extraurbanos, sino también porque se convierten en espacios de aglomeraciones, ¿no? De atracción tanto de población marginada como de las élites económicas. Y en este contexto, esta convivencia sostenible y distanciada se presenta como uno de los grandes retos de las ciudades,
pensando justamente en cómo equilibrar con fenómenos como la fragmentación y la segregación, que de entrada son ya retos importantes en nuestras ciudades, ¿no? En este sentido, las reflexiones sobre sostenibilidad que se discutirán en este seminario, bajo la intención de pensar de manera transversal la noción de sostenibilidad urbana en un contexto territorial, plantea una aproximación de análisis mucho más integradora. Se ve a la sostenibilidad de la ciudad como un resultado de esas relaciones que van a mantener los espacios urbanos con sus espacios circundantes, ¿no? Espacios que pueden también ser pensados en diversas escalas, en diversas distancias también, no solo espaciales, sino también virtuales y de conexión. El modelo de las regiones funcionales, que plantea el entender y modificar las relaciones de un centro urbano con su hinterland, como es clásico modelo en geografía, se vuelve un modelo conceptual quizás más útil para revisar esos enfoques transversales de la sostenibilidad de ciudades. Pero quizás en este seminario estos modelos sean debatidos, repensados hacia nuevos planteamientos de sostenibilidad, de relaciones urbanos-rurales o de relaciones urbanos-extraurbanos, ¿no? Sería importante si se logra estas reflexiones en un momento tan grave, tan incierto como el que estamos ahora, ¿no? De manera particular, las reflexiones de la tarde sin duda reflejarán las inquietudes problemáticas y alternativas al tema de sostenibilidad en el caso de las ciudades del Ecuador. Es nuestro reto como académicos que estos debates trasciendan a la acción pública, al control ciudadano, necesidad que ahora más que nunca se evidencian como fundamentales, sobre todo en el caso ecuatoriano, con toda la futuro político que nos espera el próximo año, ¿no? En este sentido, y con la expectativa de que las discusiones que se den en este seminario aporten a la reflexión más sustantiva sobre el desarrollo de ciudades en la región y de manera particular en este país, felicito a los organizadores del seminario, les invito a todos los asistentes a acompañar el evento durante el día, así como revisar los resultados que se documentarán próximamente. Mis sinceros agradecimientos a los expositores, a los colegas ecuatorianos, pero también a los que nos acompañan desde otros países, por su tiempo para esta reflexión. También agradecimientos a todos quienes participan y se interesan y se conectan en revisar los contenidos alrededor de esta temática fundamental. Flaxo Ecuador se une a la iniciativa de la Alianza. Les da a todos también la más cordial bienvenida y aprovechamos a Esquel para extender nuestras felicitaciones también por esta importante celebración que están realizando este año. Bienvenidos y muchas gracias por el evento. Gracias por estas palabras iniciales. A continuación, explicar la metodología de trabajo del día de hoy. La jornada se divide en dos momentos. En la mañana tendremos el panel Enfoques transversales de sostenibilidad urbana y territorial, discusiones globales y regionales. Y en la tarde el panel Investigación aplicada para el desarrollo urbano sostenible en el Ecuador. Durante esta jornada ustedes podrán participar y formular sus preguntas a nuestros panelistas a través de las páginas de Facebook de las cinco instituciones que conforman la Alianza: Fundación Esquel, Grupo Faro, Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano y CITE Flaxo. Para quienes quieran obtener un certificado de asistencia, también les estaremos dando consignas a lo largo del día para que ustedes puedan inscribirse y recibir los correos electrónicos de notificación. Finalmente, para moderar y dar inicio a esta jornada, quiero dar paso y presentar a Rosa Elena Donoso. Ella es doctora en sistemas de vivienda por la Universidad de Delft, docente universitaria y consultora independiente en temas de investigación aplicada, planificación urbana y desarrollo sostenible. Adelante, Rosa Elena. Solo espero el cambio. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, María Fernanda, Beto. Bienvenidos todos los que nos escuchan ahora en línea.
Este es el seminario Ciudades y Territorios Sostenibles del Ecuador, aportes desde la academia. Estamos esperando que se conecten dos personas más para dar inicio también al primer panel. Tenemos en pantalla a Andrea Carrión y a Julie Gamble, pero tenemos que cambiar un poco esto. Se está ajustando la transmisión. Y si es posible poner a Paola, eso. Bienvenida, Paola. Te vemos ahora en Zoom. Muy pronto te ponemos en transmisión y podemos empezar. Perdonen, ¿me escuchan bien? Panel. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Ok. Espérame un poquitito que tuve problemas aquí con Zoom. Pero estamos bien, el equipo de comunicación está ajustando la pantalla de streaming. Ajá. Así que tranquila. Yo quería presentar justamente el seminario también. Gracias por estar aquí escuchándonos. El seminario en realidad reúne a un grupo de académicos internacionales y nacionales que trabajan en el área del urbanismo y los estudios por el desarrollo urbano sostenible. Vamos a dialogar en torno a las experiencias del desarrollo urbano y de alguna manera aportar a los diálogos que actualmente ocurren en el Ecuador en torno a la agenda urbana y a las agendas de investigación que podríamos tener, ¿no? La pandemia del COVID ha puesto en evidencia el valor colectivo del urbano y de los espacios que compartimos en la ciudad. Existen varias preguntas sobre qué significa esta crisis para los estudios urbanos, para las políticas urbanas y su gobernanza. Mientras aparecen nuevos desafíos de la planificación y las políticas públicas a nivel nacional o regional, las preocupaciones y los enfoques desde la academia también se están adaptando. La generación de data y conocimiento, así como la enseñanza en los temas urbanos, se ha visto en la necesidad de ajustar también las temáticas. Sin embargo, muchos de los académicos coincidimos en que algunos de los desafíos y problemas urbanos de esta pandemia simplemente se recrudecen, ¿no? y se agudizan. Veo que ya tenemos conectado a las personas que están en el panel de hoy. El panel de la mañana es de enfoques transversales de sostenibilidad urbana y territorial, discusiones globales y regionales. La idea es contextualizar el desarrollo urbano sostenible desde una perspectiva de las agendas internacionales y la urbanización como un fenómeno global, en el cual adquiere una relevancia singular en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Esta sesión reflexiona sobre los nuevos desafíos de instrumentos internacionales en su aplicación regional, así como la persistencia de las inequidades en las ciudades de América Latina en el acceso de los bienes comunes y el servicio como la movilidad urbana. Estas problemáticas se agudizan a raíz de la crisis económica, social y ambiental derivada de la emergencia sanitaria, evidenciando así la necesidad de alternativas que apunten a una mayor justicia socioespacial. Tenemos aquí en el panel a nuestras invitadas. Primero va a iniciar, tenemos a Paola Ciclari, a Clara Irazábal, a Roberto Rocco y a Julie Gamble en este panel. Pero hoy me voy a permitir presentar a Paola, que va a ser su primera intervención.
Paola es arquitecta urbanista, cuenta con 20 años de experiencia profesional y de investigación en desarrollo urbano en América Latina, África y Asia. Es candidata a doctor por política urbana en el New School en Nueva York, con una maestría en planificación urbana de Venecia y una licenciatura en arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Ha trabajado en más de 11 países en África, Asia y América Latina, diseñando, implementando y evaluando políticas y programas urbanos en calidad de consultora internacional, oficial de proyectos y coordinadora de estudios, colaboradora para las siguientes instituciones: CEPAL, ONU Habitat, Cooperación Internacional como la GIZ, USAID, autoridades locales, acá en Quito también, en Salvador de Bahía, en Arica, en Santiago y en muchos países más como Bangkok, Dhaka y Nairobi. Y otras organizaciones del tercer sector como la Fundación Pichincha, Habitat for Humanity International, la misma Pontificia Universidad Católica de Guayaquil, en Columbia University y en otros ámbitos académicos. Actualmente vive en Santiago y en Nueva York y trabaja como consultor internacional en el Consejo Latinoamericano de Estudios Regionales y Cambio Climático de la América Latina y Género. Avanza con una tesis doctoral sobre infraestructura, desigualdad y desarrollo humano con supervisión de Michael Conan, William Morris y Luis Mauricio Cuervo y Salvatore Morelli. Finalmente, conoce más del Ecuador que su país natal, nos dice. Y adora la reserva de la del Cuyabeno, conoce muy bien Quito, Guayaquil y que nos dice que han sido sus refugios en múltiples ocasiones. La charla de Paola se llama Desarrollo Urbano Sostenible en el marco de los acuerdos internacionales y la pandemia por COVID. Bienvenida, Paola, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, primero que todo quiero disculparme por esta, ¿no?, urgencia técnica de última hora que siempre sucede. Esto es como los conciertos de rock, ¿no?, que a última hora hay accidente e imprevisto. Bueno, gracias por la invitación. Quiero primero que todo agradecer a la Alianza para el Desarrollo Sostenible y a las instituciones que la conforman, a la Fundación Esquel, a la Fundación Futuro, Faro, Flaxo, Avina, y a ustedes, ¿no?, en particular por la invitación. Voy a compartir mi pantalla, a ver si me funciona. A ver, un minuto. Un minuto que quiero compartir. No sé si, Rosalena, tú tienes mi presentación, ¿podrías compartirla tú? Déjame ver si puedo. No sé si ahí. Ahí se está compartiendo. Ahí se está compartiendo, ok, perfecto. Bueno, sí, efectivamente el nombre de la charla a última hora lo cambió un poquito, pero el contenido es el mismo, entonces preferiría hablar más bien de desarrollo urbano sostenible y sobre los acuerdos e instrumentos globales y en específico sobre los desafíos, avances y acciones para el cambio en América Latina, haciendo algo de énfasis en lo que nos ha pasado antes y después del COVID-19. Así que rápidamente quisiera tocar los siguientes puntos. Primero voy a hacer una breve señalación a los acuerdos y a los instrumentos internacionales rectores de lo que en el fondo estamos tratando de hacer en América Latina y el Caribe, los desafíos y avances antes del COVID-19, los desafíos en el fondo que nos impone COVID, esta pandemia, y las que yo creo que debieran ser las acciones para el cambio y que tienen que ver con dos grandes áreas: una, con la nueva agenda de estudios urbanos, y con nuevas acciones. Entonces, rápidamente, yo sé que hay más de 800 personas conectadas a este encuentro, y además sé que, por lo que me comentaba Andrea, las dos Andreas, ¿no?, Andrea de la Fundación Esquel y Andrea Carrión de Flaxo, es que el público es muy diverso, entonces en edad, en de alguna manera en representación ciudadana, en representación sectorial,
y por lo tanto yo creo que es importante partir primero que todo recordando todos qué significa desarrollo urbano sostenible, y voy a citar textual del informe Nuestro Futuro Común del 87. Desarrollo urbano sostenible se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, eso básicamente es el desarrollo urbano sostenible, que suena fácil, pero es difícil de lograr, ¿no? Y parece ser que a medida que avanzamos en el tiempo, irónicamente, se hace cada vez más difícil. Así es que eso como definición. Y rápidamente, voy a hablar de algunos y que recordemos juntos algunos de los acuerdos e instrumentos rectores del desarrollo urbano en América Latina y a nivel global. Ciertamente estos no son todos, pero son los que tienen que ver con nuestros asentamientos humanos y específicamente con nuestras ciudades. Entonces, si ustedes se recuerdan, el primero importante fue el de Vancouver 76, fue el primer encuentro y también de alguna manera pacto global que definió algunos principios rectores también de sostenibilidad, aunque no se hablaba tanto de eso en esa época, ¿no? Porque era otro momento, pero que definió algunas líneas rectoras para el desarrollo de nuestras ciudades. 20 años después, Estambul, Habitat 2, en la que se estipuló una agenda hábitat con énfasis en los asentamientos humanos, es decir, con un énfasis en el territorio. En el intertanto, se establecieron a nivel también supranacional los objetivos del milenio en el año 2000, que eran 8, y posteriormente en el 2015, porque en el fondo estos objetivos se revisaron en el 2015, de alguna forma se hicieron más específicos y se sumaron más objetivos. Pasamos de 8 objetivos a 17, que son los que están acá en el circulito y que ustedes lo han visto en muchos logos. Y entre los objetivos nuevos se estableció uno, que es el objetivo 11, que tiene que ver con el desarrollo sostenible en las ciudades. Y algunos de estos objetivos de alguna manera se desdoblaron y se convirtieron en 2 o 3. Pero básicamente lo importante y que es lo que hay que recordar es que tienen que ver con salud y específicamente con seguridad alimentaria, con propender a disminuir este objetivo en el desarrollo del milenio, tenía que ver con hambre cero, con educación, con universalización de la educación básica para todos, en el caso de los objetivos del milenio, con autonomía de género, y con igualdad de género, con reducción de la mortalidad infantil, también con los cuidados de salud en todo lo que tiene que ver con reproducción y maternidad. Era el año 2000 y por lo tanto hubo un objetivo específico que tenía que ver con SIDA, medio ambiente y el último y que luego se transformó en el objetivo 17 de los ODS, que tienen que ver con reforzamiento de las instituciones, alianzas y una mejor gobernabilidad, dicho así, en palabras bien amplias. Entre el objetivo del milenio y los ODS del 2015, se firmaron 2 acuerdos que a mí me parecen importantes para la ciudad. Uno tiene que ver con medio ambiente y sostenibilidad, el Acuerdo de París, que propende, por una parte, a que, o más bien invita a los Estados miembros y a nivel global también a los Estados que no son miembros, a no superar los 2 grados Celsius y de alguna manera tratar de que todas nuestras acciones en el planeta no favorezcan el calentamiento global. Y el otro es el Acuerdo de Addis Abeba, también del 2015, que tiene que ver con financiamiento municipal y con hacer un esfuerzo global en descentralización del financiamiento y de alguna manera también incremento de los financiamientos públicos a escala local. Luego de la firma de los ODS del 2015, nosotros nuevamente, 20 años después de Estambul,
nos juntamos en Quito, ¿no? En el 2000, perdón, en el 2000, en el 2016, y se firma, y en el fondo se establece un pacto, que es la nueva agenda urbana, pero esta vez, yo diría, con un énfasis en los asentamientos humanos menos directo y más sectorial, que es una de las grandes críticas que se le hizo en su momento y que de alguna manera UNO Habitat tomó y devino en una reestructuración interna de la institución. Pero en el fondo es una agenda que tiene que ver justamente con, o más bien es una respuesta territorial a los objetivos de desarrollo sostenible y a estos acuerdos que, ¿no?, relacionados con medio ambiente y con gobernanza, financiamiento a escala local. Ahora, junto con la agenda se estableció un plan de acción regional, que es un instrumento elaborado por CEPAL y ONU Habitat prevalentemente, pero participaron muchas otras instituciones y de alguna manera es un instrumento, una brújula, un instrumento guía de escala regional, pero que establece orientaciones sobre cómo ir implementando esta nueva agenda urbana. Ahora, entre medio y en paralelo a estos que fueron los grandes hitos urbanos, Vancouver, Estambul, Quito, y estos instrumentos y pactos de nivel global que de alguna manera son un referente para el desarrollo urbano en la región, se han ido firmando una serie de acuerdos también de carácter más, bueno, de política económica, fiscal, tratados de libre comercio, etcétera, que favorecen directa o indirectamente el desarrollo urbano sostenible en nuestras ciudades. Ahora, todo esto que yo les cuento no está exento de dificultades, desafíos, de mucha negociación, y en ese sentido yo a todos los que puedan y tengan interés en todo el proceso, en la cocina que hay detrás de la definición de las resoluciones y del establecimiento de acuerdos, que miren este documento que se llama Negociando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque habla un poco, ¿no?, del inmenso trabajo que hay detrás de cada una de las resoluciones y de los acuerdos de esta naturaleza y de esta escala. Quisiera, como segunda cosa, que nos detuviéramos en qué estaba pasando en América Latina antes de la llegada del COVID, cuáles eran nuestros desafíos y cuánto y de qué manera habíamos avanzado, para que después miremos qué pasó con la llegada del COVID, que de alguna forma marca un quiebre. Entonces, dicho muy en simple, si pensamos en el territorio, y en nosotros, en el territorio y en la relación de los seres humanos con el medio ambiente, uno podría decir, más allá de estos instrumentos, que básicamente lo que estamos buscando es satisfacer necesidades y garantizar el ejercicio de derechos humanos, ¿no?, en el territorio. Y eso significa en la práctica y en la relación ecosistémica, enfrentar el riesgo y respetar todo lo que nos impone el cambio climático, garantizar tenencia a la propiedad, poder también garantizar el derecho a la alimentación, ¿no?, y a la seguridad alimentaria. Lo mismo en salud, educación, trabajo, protección social, ciudadanía y gobernanza, sobre todo a nivel urbano e interurbano. Y en este sentido hay que recordar a muy grandes rasgos que al 2015 la región tenía más del 80% de la población viviendo en ciudades. Éramos en ese momento, 5 años atrás, 450 millones de personas. ¿Y qué estaba pasando? Estaba pasando que se verificaban muchísimas, y hoy día mucho más, pero se verificaban muchísimas situaciones de, yo diría, de producción social del riesgo ambiental en las ciudades, un manejo muy desafortunado de los ecosistemas. 70% de la población en América Latina al 2015 vivía en una situación de tenencia insegura.
en términos de alimentación y más bien de subalimentación. En promedio, el 25% de la población estaba en esa categoría, y ahora subió un poco con el COVID. Respecto de la salud y del acceso a sistemas sanitarios, 60% de la población está desvinculada, y que coincide más o menos con el 60% de la población en edad de trabajar que está ocupada en el sector informal. En el fondo son trabajadores informales. En términos de educación, 35% de la población, digamos, de 0 a 24 años que debiera estar en algún sistema de educación, también está desvinculada. Y este 60% se repite en los sistemas de protección social, es decir, 60% de los trabajadores informales, así el 100% de los trabajadores informales ciertamente no tienen acceso a un sistema formal de protección social. 35% de los ciudadanos con alguno de sus derechos de ciudadanía no garantizados, en algunos casos por una decisión personal, pero en otros porque están simplemente desvinculados. Ahora, si bien estos desafíos son importantes y hay una serie, aquí yo puse algunos logos de algunas instituciones claves del sistema Naciones Unidas, pero ciertamente están todos los sectores, el sector privado, el tercer sector, etcétera, trabajando para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, esto antes de Quito, ¿no? Nosotros observamos avances. Cuando escribimos el reporte regional, hicimos un barrido y un análisis de los 20 años de desarrollo urbano en América Latina. Ciertamente estos son grandes desafíos, pero hubo un avance, y hubo avances en términos de manejo del cambio climático. Yo diría que esto es un capítulo que en estos últimos 3 años ha tenido logros importantes, también desafíos, pero logros importantes, porque hay muchísimas ciudades que se han comprometido con hacer un esfuerzo, con contribuir a las NDCs, a las contribuciones nacionalmente determinadas, a partir de la elaboración de evaluaciones de vulnerabilidad, planes de mitigación y de adaptación, con muchos problemas, que eso da como para una segunda conversación. Pero de todas maneras hay un esfuerzo importante en eso, y es el tercer sector, hay algunas instituciones claves trabajando. En tenencia... Cinco minutos. Ok, perfecto. En tenencia segura, lo puse aquí en rojo justamente porque es un tema que sigue muy débil en la región, y las políticas de suelo, de gobernanza de suelo urbano, si bien muchos países, de hecho Ecuador tiene la LOTUS, ¿no?, que es un tremendo instrumento y una oportunidad de gestión sostenible del suelo, se ha implementado poco. En términos de seguridad alimentaria, bueno, en general en América Latina, programas públicos, ¿no?, Hambre Cero, por ejemplo, el programa brasilero, un programa que hay que de alguna manera relevar por su efectividad. En salud, los sistemas sanitarios aquí también están en rojo. Yo ayer hablaba con colegas de México y me comentaban que cuando asumió el presidente López Obrador, el Ministerio de Salud hizo un catastro de los hospitales a nivel país, y se encontraron con 350 establecimientos hospitalarios estatales desocupados. Entonces, ese tipo de cosas, en realidad esa subutilización en una región que es pobre como lo que somos, y hoy día mucho más con el COVID, triste, por decirlo de alguna manera. En educación, en la cobertura universal ciertamente no está lograda, pero se ha ido avanzando. Lo mismo en trabajo, la tasa de informalidad en América Latina es alta, pero en los últimos 20 años ha habido un avance, y también en la inclusión de los trabajadores a sistemas de protección social, aunque en los sistemas de protección social hay categorías que aún están muy, muy poco protegidas, ¿no? Los adultos mayores pobres, por ejemplo, indígenas, ¿no? Esas combinaciones dobles o triples de categorías que se cruzan están todavía muy, muy poco protegidas.
En términos de ciudadanía, también hay avance, hay cosas pendientes en lo que tiene que ver con la migración intrarregional y con los derechos de los migrantes, que suman casi 10 millones de personas en este momento en la región. Y en términos de gobernanza, hay un problema de cooptación de los territorios, y en esto yo sé que Fernando Carrión, si está conectado, va a coincidir conmigo, y yo cada vez que tengo la oportunidad lo felicito por ese tremendo trabajo sobre la red global del narcotráfico, porque creo que es un tema que no se ha abordado suficientemente y que está determinando el gobierno y que en el fondo significan, ¿no?, gobiernos paralelos en nuestras ciudades y que no nos permiten avanzar como quisiéramos. Llegó el COVID, ¿no?, y el COVID lo que hizo, yo aquí puse algunas fotos, es que de alguna manera exacerbó desigualdades, y ustedes ven que se juntan las cosas, ¿no? Entonces se potencian las variables, y el COVID llegó, ¿no?, a exacerbar problemas de carácter más bien sociopolítico y económico. Esta es una foto en una favela en Salvador de Bahía, la milicia tratando de entrar a una favela para poder sanitizar, absolutamente cooptada por las redes de bandas criminales, etc. Bueno, la situación en el fondo, la incapacidad de absorción de las ciudades, esta es una foto que dio vuelta al mundo, por ejemplo, ¿no? Y esta es una mujer jefa de hogar, trabajando como Uber Eats y haciendo delivery, con sus niños, porque así nos pilló el COVID, ¿no?, en muchas ciudades, es decir, con servicios urbanos insuficientes, entre otras cosas. Pero al mismo tiempo también, y yo diría, inmediatamente emergieron soluciones. Entonces, todas estas iniciativas que tienen que ver con desdensificar y poder de alguna manera respetar el distanciamiento físico, acciones, todo tipo de acciones de solidaridad, y a mí me interesan particularmente todas las que tienen que ver con los sistemas de infraestructura que garantizan seguridad alimentaria. En Santiago, por ejemplo, hay más de 350 ollas comunes en este momento funcionando, y aquí también iniciativas, ¿no?, en teatros, en cine, y todo lo que tiene que ver con desdensificación y con respeto del distanciamiento físico. Y otras subinfraestructuras, estas son unas máscaras bordadas por las bordadoras de Guatemala, de Ciudad de Guatemala. Entonces, emergen una serie de cosas, pero también la cuarentena y las acciones preventivas, de alguna manera como guiadas por el Estado, han sido muy diversas, y yo aquí les puse un permiso de Carabineros de Chile. Nosotros hasta hace pocos días atrás, teníamos que pedir estos permisos. Entonces, también las cuarentenas han sido vividas de distinta manera en América Latina. En el caso chileno, yo diría, más bien se militarizó, y en países más autoritarios se ha usado como pretexto para otros fines, pero un poco este ha sido el panorama. Entonces, ¿qué pasa en las ciudades con el COVID? Ha sucedido que en general estos porcentajes que yo les mostré antes han aumentado, ¿no? ¿Y qué hacer de ahora en adelante? Porque de alguna manera el COVID viene a cambiar la agenda urbana que teníamos y el plan de implementación que teníamos. Yo diría, en términos de enfrentar el riesgo a nivel de ciudad, no se sabe mucho. En tenencia, este 70% sigue presente y no cambia la situación antes y después del COVID. Es decir, las políticas de gestión de suelo, hay que seguir trabajando en ellas. No se está haciendo mucho y creo que hay una tarea pendiente. Y todas estas otras categorías que están en rojo tienen que ver con que los números, infelizmente, y los porcentajes aumentan. Entonces la situación se hace más grave, y lo que ha pasado es que en algunos casos, transferencia directa, por ejemplo, en el caso de los alimentos, ustedes han visto, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Centroamérica, México,
el Caribe, transferencias directas. En el caso del trabajo, bueno, salarios de emergencia, transferencias, créditos, subsidios. Y en el caso a nivel más local, muchas iniciativas que tienen que ver con el distanciamiento físico y la sanitización. Y aquí esto se abre, ¿no? Se abre como las ramas de un árbol, porque cada uno de los temas, por ejemplo, el manejo del COVID en asentamientos precarios, es un tema per se, y así sucesivamente. Entonces, daría para mucho que hablar y analizar de lo que se está haciendo, de lo que no se está haciendo y de lo que debiera hacerse, ¿no?, en las ciudades. Pero en último término, yo diría que pensando, por ejemplo, en una nueva agenda de estudios urbanos, si nosotros hasta antes del COVID hablábamos de, como lo dijimos también, a través de CEPAL y a través de la academia, había como una especie de acuerdo implícito, ¿no?, que había que ocuparse siempre y constantemente de analizar categorías sociodemográficas, las políticas fiscales y monetarias, las políticas económicas de escala local, la naturaleza de las expansiones urbanas, el gobierno de suelo, vivienda, eficiencia energética, financiamiento y esta cooptación del territorio. Yo diría que hoy día las prioridades cambian, ¿no? Y más bien en una nueva agenda de estudios urbanos habría que incluir sistema sanitario, conectividad urbana, porque no está comprobado qué es mejor, ¿no? Si el trabajo en casa versus el trabajo en otro lugar. Y esto está relacionado con las fuentes de eficiencia energética, vivienda saludable, equipamientos y servicios urbanos, y sistemas educacionales y establecimientos educacionales y de esparcimiento. Esto como prioridad. Entonces, esa es como mi recomendación, digamos, en el caso de tener que empezar a pensar, y de hecho estamos mucho pensando en cuáles son las prioridades con esta pandemia, que va a ser larga, ¿no? Hasta que no tengamos una vacuna. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Hay bastantes comentarios y gente conectada en las redes. Vamos a tener la oportunidad de luego de la siguiente charla tener un espacio de preguntas y respuestas para las dos primeras ponentes. Y invito igual a la gente que está en las redes escuchándonos a realizar sus preguntas, escribirlas en los comentarios de Facebook. Ahora tengo el gusto de presentar a Clara Irazábal. Ella es directora del Programa de Estudios Latinos y Latinoamericanos, de profesora de planificación en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Missouri en Kansas City, en Estados Unidos. Antes de unirse a la Universidad en Kansas, fue directora del Laboratorio de Latinoamérica y el Caribe, Latin Lab, y profesora asociada de planificación urbana de la Escuela de Arquitectura, Planificación y Preservación de Columbia University en Nueva York. Obtuvo su doctorado en la Universidad de California en Berkeley y tiene dos maestrías, una de la Universidad de la UCB y de la Universidad Central de Venezuela. Su investigación y enseñanza explora las interacciones de la cultura, la política y la creación de lugares y sus impactos en el desarrollo comunitario y la justicia socioespacial en las ciudades latinoamericanas y las comunidades de inmigrantes y latinos en Estados Unidos. Clara, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. La charla de Clara se llama Los desenmascaramientos del COVID-19, de las pandemias al buen vivir. Bienvenida. 15 minutos desde ahora. Buenos días. ¿Ven la pantalla? La vemos, pero vemos en dos slides. ¿Podrías poner como la presentación principal? A ver, ¿cómo le hago el cambio? Tengo dos pantallas y deberías... ¿Cómo le hago el cambio? ¿Alguien me sabe indicar?
Sí. Sí, ¿me pueden ayudar? No, no me aparece. Eso es lo que estaba preguntando. Bueno. Si no, también yo puedo compartir. Ah, ya sé. Esperen un momentico, creo que ya di con lo que está pasando. A ver. ¿Se resolvió? No la apagué. Ah, okay. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a la Alianza para el Desarrollo Sostenible y a todas las organizaciones y las personas que colaboraron en la organización de este maravilloso evento y muy importante evento en los tiempos que estamos viviendo. Yo lo que les quiero compartir hoy es un poquito el contexto, situarnos en el momento en que estamos viviendo y reconocer el reto y ojalá asumir, abrazar el reto que tenemos enfrente de nosotros, especialmente desde las disciplinas que representamos en estudios urbanos y en planificación urbana. Entonces, estamos viviendo el tema de la máscara como una cosa muy, muy polémica, y la máscara nos dice mucho de quiénes somos como individuos y como sociedades. Yo creo que esto tiene bastante relevancia en Ecuador, pero también en toda la región de América Latina y el Caribe, y es tal vez válido globalmente. Nos ponemos máscara cuando estamos en espacios sociales para protegernos a nosotros mismos, pero también para proteger a los demás. Cuando hacemos esto, cuando nos enmascaramos de esta manera, estamos desenmascarando a la misma vez nuestro sentido de responsabilidad social, nuestro sentido de sentido común también, nuestro sentido de acatar lo que estamos aprendiendo desde las ciencias que nos dicen cómo cuidarnos de este virus, de esta pandemia, y también acatar estas medidas que nos ponen, a veces nos imponen, nuestros gobiernos, pero con el propósito de proteger la salud pública. Entonces, estos son unos enmascaramientos muy buenos que se están sucediendo, pero sabemos que a la vez lo que estamos viendo en nuestras sociedades es que mucha gente no se pone máscara porque no tiene máscaras, no hay dónde conseguir máscaras o no tiene los recursos económicos para comprar la máscara o no les es dado máscara cuando son los equipamientos esenciales que necesitan para desarrollar su trabajo. Estoy pensando particularmente en la gente que son servidores de la salud. No han tenido máscaras y muchos se han contagiado, han sufrido la enfermedad, han muerto doctores, enfermeros y todo el personal de salud porque no han tenido máscaras accesibles. Y por último vemos la politización de la máscara. Y en muchas de nuestras sociedades hay gente que no se pone la máscara porque no cree en lo que está diciendo la ciencia, porque no cree en lo que les está diciendo su gobierno, que a lo mejor es de otro color que él o ella abraza, o simplemente expone su ideología, una ideología que puede ser anarquista, pero yo diría que más bien son ideologías individualistas, por no decir egoístas. Ni me protejo yo, ni protejo a otros. Y esto es terrible porque desenmascara no solo a la persona, sino a los valores que tenemos muchas veces como sociedad y también a la polarización que existe en nuestras sociedades, en los que nos dejamos orientar por las ciencias,
y por la buena voluntad de gobiernos que quieren proteger la salud pública y los que están en contra de la ciencia y de los gobiernos que estén en el momento presentes en sus países. Entonces, lo que estos enmascaramientos y desenmascaramientos revelan no solo es la crisis de salud pública o crisis sanitaria que estamos sufriendo con esta pandemia del COVID, sino que esta viene acompañada y es causada y a la vez produce y crea sinergias con otras crisis que ya acarreábamos. Evidentemente la crisis climática, del cambio climático, y muchos argumentan que el COVID es en parte creación de esta crisis climática, porque ha afectado a la flora y la fauna de una manera tal que a veces brotan estos nuevos virus y que es posible que empecemos a vivir más endemias y más pandemias con mayor frecuencia que lo que hemos visto en la historia. Tenemos también la crisis socio-racial, que siempre ha existido también, pero que ahora reconocemos todavía más. Ahora la tenemos a flor de piel, porque muchos movimientos sociales, no solo en los Estados Unidos, desde donde estoy hablando, sino también en toda Latinoamérica y el resto del mundo, se han revelado, son en contra de las opresiones raciales y las opresiones sociales de todo orden, las que se refieren a lo sexual, a lo de género, a lo de religioso, etcétera, etcétera. Y por último, y en conjunto con estas otras crisis, está la crisis económica que se ha exaltado impresionantemente con todas estas otras. Por lo que estamos enfrentando es una pandemia cuatripartita que tiene al menos estas cuatro patas horrorosas que tenemos que confrontar a la vez, porque se nutren unas de otras y se crecen así. Entonces, frente a esta pandemia cuatripartita, esto lo que estamos viendo son los síntomas que ellas causan en el mundo, ¿no? La pobreza, la inseguridad alimenticia, todos aquellos síntomas de los que hablaba Paula en su presentación anterior a esta. Pero yo lo que quiero es también invitar a nosotros a que hurguemos un poquito más profundo y reconozcamos las causas de esta crisis. Y yo creo que en la raíz de todas ellas está lo que podemos llamar el neoliberalismo colonialista. Algunos lo llaman simplemente neoliberalismo, otros le dicen neoliberalismo racial. Yo creo que es importante denotarlo como colonialista porque tiene todos estos rasgos que son racistas, sí, pero también imperiales y también neocolonialistas. Y yo creo que también se suman unos a otros y operan como un monstruo de múltiples cabezas, como vemos aquí. Todos sabemos que el neoliberalismo es una serie de políticas económicas, sociales y culturales, es una doctrina y es una ideología, pero yo aquí quiero apuntar o hacer énfasis en la situación de que el neoliberalismo es un paradigma de civilización. Es decir, estamos todos inmersos en él, tanto así que muchos de nosotros acabamos por no reconocerlo más, no lo vemos más, tanto así se ha naturalizado frente a nuestros ojos. Y entonces, este paradigma de civilización está centrado en el mercado capitalista como principio regulador de la vida social en general. Y así como regula la vida social en general, también regula los estudios urbanos y también regula la planificación urbana. Tenemos que deshacernos de ese monstruo que nos cega. Yo voy a proponer aquí. ¿Cómo se manifiesta esto en nuestras ciudades? El neoliberalismo colonialista tiene estas expresiones que son la colonialidad del poder, las violencias que son violencias axiológicas, violencias desde nuestros valores, la colonialidad del saber, que son violencias epistémicas, que disminuyen el valor de los saberes que tenemos en nuestras propias sociedades, y la colonialidad del ser, que son violencias ontológicas
la colonialidad del ser como seres humanos, como diferentes sociedades humanas, pero también como seres de otras especies y de la naturaleza en su generalidad. Y estas violencias se generan en la academia y yo creo que tenemos que expurgarlas de nuestro hacer en la academia también. El urbanismo colonialista se expresa entonces en nuestras ciudades a través de la criminalización, marginalización social y política, desvalorización cultural y humanización y deshumanización de sujetos oprimidos y también de territorios explotados, bajo esas lógicas de la colonialidad a las que acabo de referirme, que hacen violencias estructurales de tipo axiológicas, epistémicas y ontológicas, y ellas se revelan, se expresan, se manifiestan a través de discursos y a través de políticas de desarrollo urbano, y estas políticas también se manifiestan en proyectos, en programas, en políticas que transforman a nuestras ciudades. Entonces, de esta pandemia cuatripartita a la que me he referido, yo creo que debemos inmediatamente aceptar el reto de ponernos en modo de planificación cuatripartita, respondiendo a cada una de estas crisis en términos específicos, pero también entendiendo que ellas crean un sistema y que crean una sinergia perversa operando entre sí. Pero podemos ir del crisis al buen vivir, rescatando esa noción que tomamos de los indígenas andinos de la región de Latinoamérica, incluyendo a los del Ecuador, y que Ecuador ha tenido a bien asumirla en sus programas de gobierno. Claro está que mucha gente se ha quejado de que en esa asunción por el Estado han habido tergiversaciones de interpretación o de implementación de los proyectos asociados a esa noción del buen vivir, pero yo creo que siempre podemos volver a los orígenes en un rescate epistémico de esos saberes. Entonces, esto supondría abrazar un modelo, un paradigma de planificación descolonial que se concentre en un rescate y en una recreación de poderes, en un rescate de saberes como el rescate de la noción del buen vivir, que yo creo que nos puede dar un centro, nos puede dar un norte a dónde dirigir y por los cuales evaluar nuestras acciones en los estudios urbanos y en la planificación urbana, y rescate del ser y de todas las maneras del ser, y no solo del ser humano, sino también de todos los otros seres con quienes compartimos el ecosistema del planeta. Esto es lo que tengo para ustedes hoy, la propuesta de movernos desde las crisis al buen vivir. Yo creo que es increíble el potencial que tienen nuestras disciplinas que representan los estudios urbanos y la planificación urbana para asumir lideranza y liderar con ejemplo en este rescate y regeneración de nuestros valores, rescates axiológicos, de nuestros saberes, rescates epistémicos, y de nuestro ser y maneras de ser, rescates ontológicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara. Muy interesante la visión. Vamos a pasar ahorita a un espacio de preguntas y respuestas en las que el público nos puede, vamos a compartir algunas preguntas del público para las ponentes que hemos tenido hasta ahora en la mañana. También me acompaña Andrea Carrión, con quien vamos a moderar este espacio. Muchas gracias efectivamente a todos y todas. Tenemos más de 230 personas conectadas en simultáneo desde diferentes partes del Ecuador y de la región también. Y dentro de esto queremos recuperar dos preguntas que están hilvanadas y que nos van a ayudar a hacer un punto de enlace entre las dos exposiciones iniciales.
En primera instancia, para Paola nos viene una pregunta que dice, ¿están los ODS vigentes? Y puede surgir como algo evidente la respuesta, pero que nuevamente pone en debate el rol de las organizaciones internacionales y los compromisos internacionales en la ejecución también de las metas y de los compromisos que se van forjando en estos espacios. Entonces, ¿están los ODS vigentes? ¿Está la Agenda Hábitat vigente, el Acuerdo de París? ¿Cuáles son los nuevos desafíos para esta comunidad internacional que se ve confrontada a unas exigencias adicionales en el contexto de la pandemia? Y atado a eso, una pregunta sobre cómo definir un plan de contingencia post-emergencia en el rediseño de la infraestructura de uso público y cuáles son los desafíos específicos que vienen para los gobiernos locales. Es lo que nos dice Dani Castillo también desde el caso de Ecuador. Y en cambio para Clara, quizá nuestra audiencia se ha quedado con un interés más por comprender ¿cuál es la relación entre la pandemia cuatripartita y la planificación cuatripartita? Y Valeria Ocaña, en concreto, muchas gracias por esas intervenciones a través de las redes sociales, nos dice que dentro del desarrollo sostenible se busca mejorar la calidad de vida de las personas. Pero ¿cómo garantizar el bienestar psicológico de las personas que realizan el teletrabajo y que por necesidad han incrementado sus horas también laborales con menor remuneración y que impone ciertamente estos nuevos desafíos, no solamente para la planificación urbanística en términos físicos, sino también la planificación en una perspectiva amplia del bienestar y la salud de las personas dentro de sus ámbitos laborales? Entonces voy a dejar estas dos preguntas invitando nuevamente a la audiencia a que haga sus intervenciones y quizá establecer una conversación tanto con Clara como con Paola. Adelante, Paola, primero. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muy buenas preguntas, entre paréntesis. Yo diría que los ODS están absolutamente vigentes. Lo que pasa es que la pandemia, como bien decía Clara, ¿no? y lo hemos ratificado de alguna forma, no está completamente comprobado, pero hay fuerte evidencia de que esta pandemia es el resultado de un cambio ecosistémico y que tiene sus raíces en el calentamiento global, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasó? Es un slow onset event, ¿no? ¿Cómo se llama? Es uno de estos eventos que tienen que ver con el cambio climático lento. Y no se tomaban en cuenta las políticas públicas. Entonces, no es que los ODS no estén vigentes, muy por el contrario, están más vigentes que nunca. Y este, digamos, es una subcapítulo que no se consideró y que, por ejemplo, me hace recordar lo que sucedió hace poco tiempo atrás con el Zika en Brasil. 60.000 mujeres que de un día para otro quedaron fuera del mercado laboral justamente porque teniendo Brasil un sistema de protección social y una red de servicios sanitarios de escala local discreta, digamos, pero no suficiente, ni en cobertura territorial, ni de servicio, hizo que estas madres de los niños infectados con el virus Zika tuvieran que dejar el mercado laboral y dedicarse al cuidado no remunerado. Entonces, bueno, esos son los efectos de este tipo de pandemia. Y sobre la infraestructura de uso público a escala local, yo aquí quisiera resaltar lo que señaló Clara en lo que tiene que ver con los saberes locales, ¿no? Entonces, y como traté de mostrarlo en mi presentación, junto con este tremendo desafío que es la pandemia, simultáneamente nosotros, y yo creo que más que ninguna otra región, me atrevo a decir, en cantidad y en diversidad, hemos inventado soluciones de escala local, tomando los saberes, ¿no? Locales. Y ahí hay una tremenda oportunidad para repensar los sistemas de infraestructura de la última milla. Les quiero poner solo un caso a propósito de Internet y de la segregación que genera la incapacidad, ¿no? De poder pagar un servicio de Internet para una cantidad infinita de hogares a nivel latinoamericano
Una de las cosas, por ejemplo, que yo celebro de lo que está haciendo la Comisión de Infraestructura, el CPI en Chile, es haber propuesto una ley para definir el servicio de Internet un servicio público y universal. Y me encantaría que esto se replique en otros países de la región, ¿no? Pero iniciativas como esta tienen que ir aparejadas con otras iniciativas que se inspiren en soluciones bottom-up. Yo diría esa es la gran oportunidad en este momento para las ciudades latinoamericanas. Muchas gracias por la pregunta, muy pertinente, muy relevante. Yo creo que amerita una discusión larga, pero inicialmente lo que quiero decir con la relación entre una pandemia cuatripartita y una planificación cuatripartita que pudiera dar respuesta a esta pandemia multidimensional, es que debemos de transformar la manera en que hacemos planificación, porque viene haciéndose de una manera muy sectorial, muy fragmentada. Tenemos en nuestros gobiernos, bien a nivel local o a nivel estatal o a nivel nacional, diferentes divisiones, bien sean oficinas, departamentos, ministerios, que se ocupan de los diferentes asuntos, de los diferentes aspectos o sectores de la planificación. Por una parte está el Ministerio de Transporte, por otra parte el Ministerio de la Vivienda, por otra parte el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de las Obras Públicas, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la división que tengan en sus respectivas ciudades o países, siempre es una división sectorial que ocurre horizontalmente dentro de cada nivel del Estado, pero también ocurre verticalmente entre niveles diferentes del Estado, el Estado ciudad, el Estado estatal, el nacional, inclusive para organizaciones multinacionales como las que se ha referido Paula, en las que también todavía la planificación ocurre de una manera muy sectorial. Lo que yo estoy diciendo es que la planificación debe ocurrir de una manera mucho más holística, mucho más sistémica, y ir a la estructura causante de los problemas que queremos solventar, que siempre lo vemos como síntomas. Tenemos deficiencia de vivienda, eso es un síntoma, pero hay una carencia mucho más fundamental de falta de trabajo, por ejemplo, que nos da entonces como resultado, entre otras cosas, las carencias que vemos en la vivienda. Tenemos que entonces tener planificación que reconozca la complejidad de lo que queremos, a lo que le queremos dar respuesta, que reconozca la interconectividad que existe entre todos esos sectores y la trate como tal, haciendo entonces políticas, programas y proyectos. Políticas, programas y proyectos que sean multipropósito, y que entonces desarrollemos indicadores, maneras de monitorear esas prácticas y manera de evaluar esos proyectos, esos programas, donde también se deban reconocer diferentes avances en todos estos sectores que queremos reconocer en conjunto, en vez de avances exclusivos en uno u otro sector. Esos indicadores multivariables también los tenemos que desarrollar mucho mejor, de manera de que los programas que se prioricen, o los proyectos y los planes que se prioricen, sean siempre aquellos que nos hacen ganar ventajas, ganar avances, ganar progresos en todas las áreas que van a responder a estas diferentes crisis que hemos reconocido por separado, pero que fundamentalmente se complementan, se retroalimentan y se crecen cuando entran en sinergias perversas unas con otras. Muchas gracias a Paola y Clara también por esos comentarios y respuestas que motivan reacciones de nuestra audiencia. Y quiero señalar algunos temas que aparecen también en los sistemas de mensajes. Entonces, Douglas García nos dice que le cuesta un poco digerir que el tema del neoliberalismo es el culpable de todos los males. Y por otro lado, Margarita Benítez nos dice que
Es interesante tener un punto de vista epistemológico segmentado de acuerdo a intereses sociopolíticos. Entonces tenemos estos debates que son más desde los paradigmas, desde las ontologías sobre el desarrollo, que se ponen y se exponen en el contexto actual de la pandemia y que obligan a repensar también la forma en la que construimos ciudades y territorios sostenibles. Ciertamente, Pauli Scorza señala que es difícil manejar la satisfacción de necesidades de conectividad y sistemas sanitarios, y Franz Ramiro Guamán complementa diciendo que la crisis económica ocasionada por la pandemia ha dejado de ver las debilidades municipales en la gestión de lo urbano, como aspectos tan simples como la recolección de basura, el hacinamiento en los barrios más pobres, más vulnerables. Y esto me lleva al siguiente elemento de conexión, en donde Douglas García también nos dice que es importante hablar sobre el derecho socioespacial unido a los derechos humanos, y en este sentido quiero dar la palabra a nuestros siguientes expositores que van a abordar estos desafíos de los bienes comunes en las ciudades y los problemas también específicos de la gestión urbana, como puede ser la movilidad y el transporte. Y le doy la palabra nuevamente a Rosa Elena para que haga la presentación de Roberto Rocco y Julie Gamble. Adelante, Rosa Elena. Sí, muchísimas gracias Paola y Clara. Tenemos algunos también comentarios de las redes que seguramente vamos a poder igual seguir dialogando con los siguientes panelistas. Tenemos con nosotros el gusto de contar con Roberto Rocco. Roberto es profesor asociado de Special Planning y Strategy de la Universidad de Delft en Holanda. Sus áreas de interés e investigación es la gobernanza urbana, metropolitana, regional y sostenibilidad social y justicia socioespacial. Estos marcos permiten este entendimiento crítico del proceso y las herramientas de urbanización que permiten a los planificadores diseñar un desarrollo sostenible, justo e inclusivo. Es parte del simposio Confronting Informality, donde se exploran las estrategias para mejorar, reformar o desarrollar lo que llamamos slums. También ha editado el libro el Routledge Handbook of Informal Urbanization. Es parte del comité editorial de algunas revistas académicas y recientemente dirige el proceso de plan de acción de la Unión de Países Mediterráneos por la Urbanización Sostenible, el cual también está en un marco de política adoptado por países alrededor del Mediterráneo, junto con profesoras como Carola Haim y Raymond Roy. Roberto, bienvenido a este espacio en Quito, Ecuador. Estás conectado desde Holanda en estos momentos y muchísimas gracias. También en un siguiente espacio contamos con Julie, a quien voy a tener el gusto de presentarla nuevamente. La charla de Roberto se llama Perspectivas sobre las tendencias de la urbanización en el sur global después de la pandemia COVID-19. Gracias, Roberto. Gracias, Rosa. Buenas tardes, buen día a todos y todas. Mi nombre es Roberto. Gracias, Rosa, por esa larga introducción. Muchas gracias por haberme invitado. Como ustedes pueden ver, yo soy brasileño. Mi idioma principal es portugués, entonces voy a intentar hablar español. Es solamente la segunda vez que doy una charla en español, así que vamos a ver cómo me va a salir, ¿no? A ver si puedo share. Roberto, yo voy a monitorear tu tiempo. Tienes 15 minutos a partir de ahora, ¿no? Sí. A ver. ¿15 minutos a partir del momento en que pueda mostrar mi presentación? Un momentito. Porque estamos bien con el tiempo. Sí. Ven mi pantalla, ¿no? Sí, la vemos bien. Bueno,
Perfecto. Yo cambié un poco el título de mi presentación. En lugar de hablar de tendencias de la urbanización en el sur global, que es muy amplio, voy a hablar solamente de la urbanización informal, de las villas miserias, de las favelas, etc. Y cómo el coronavirus nos puede dar algunas claves de cómo cambiar nuestra visión sobre la urbanización informal. Voy a hablar un poco rápido porque, como siempre, tengo muchos slides y vamos a ver si lo hago en 15 minutos. Bueno, como saben, yo soy de la Facultad de Arquitectura de la TU Delft y yo voy a hablar desde el punto de vista de un libro que he publicado hace un año sobre urbanización informal en el mundo. Entonces, mi propuesta con este libro era ver cuál es el estado de la urbanización informal en el mundo y cómo se da en varios lugares del mundo de manera muy diferente. Y mi pregunta de investigación en este libro era cuáles son las implicaciones de la urbanización informal para la inclusión de las personas en estructuras de ciudadanía. Entonces, no estaba tan interesado en la forma otros aspectos de la urbanización informal, sino cómo la gente yendo a la ciudad logra obtener derechos y ciudadanía. Entonces, yo estaba viendo a la gente, los ciudadanos, no solo como personas viviendo en una entidad de gobernación, como un país, por ejemplo, un estado nacional, pero como agentes sociales con acceso a derechos positivos y negativos. Y yo voy a explicar más tarde qué son. Yo estudié 25 ciudades en el mundo entero. Aquí está un mapa donde están localizadas. Hay muchos puntos ciegos donde no he podido conseguir autores. Pero en total tenemos 1 billón de personas, 1/3 de todos los habitantes urbanos, 3 veces la población de Estados Unidos, viviendo en asentamientos informales. En Bombay, por ejemplo, tenemos de 54 a 65%, 60% en Nairobi. En Sao Paulo es un poco menos, de 6 a 10% en favelas, pero 25% en otros tipos de asentamientos informales. Y una de las cuestiones más importantes del libro era cómo definir a la urbanización informal. Y luego nos damos cuenta de que la informalidad urbana se manifiesta de manera muy diferente según el contexto. Y eso se refleja en los diversos nombres que esa urbanización tiene en varios lugares. Pero siguiendo la exposición de Clara, que me encanta escuchar siempre y que explica todo con tanta claridad como su nombre, yo voy a hablar de una cosa un poco parecida, pero por supuesto Clara lo explicó de manera mucho más sofisticada. Pero para entender la urbanización informal, hay que ver la diferencia entre lo que es vernacular y lo que es informal. Y haciéndolo, entonces nos damos cuenta que la informalidad urbana está necesariamente incrustada en los procesos de modernización. Pero ¿qué modernización es esta que produce justamente su contrario? Y en este sentido estoy haciendo un puente con la charla de Clara, porque esa modernización es una modernización impuesta, neoliberal, en la cual nos dicen qué es ser moderno, ¿no es cierto? Y eso está, claro, muy conectado con el colonialismo. Nuestra modernización en Latinoamérica es deficiente, incompleta, dependiente, impuesta, excluyente, neocolonial. Todos esos adjetivos podemos... Y vemos 2 visiones bastante opuestas sobre la urbanización informal. Una que dice que la gente que está en la favela, en las villas miserias, tiene ingenio, tiene emprendimiento, capacidad de autoorganización, sentido de comunidad. Y por eso puede ser que esa gente caiga en la trampa de la romantización de la pobreza. Yo a veces me temo que algunas personas que tienen esa opinión
estén yendo hacia el libertarianismo, el neoliberalismo, o sea, la celebración de la libertad, el espíritu empresarial y, por consecuencia, la ausencia del Estado. Y la segunda opinión, digamos así, es de la gente que dice que la urbanización informal tiene que ver con opresión, exclusión, falta de acceso a derechos positivos, sufrimiento. Y estas personas a veces sufren de una falta de reconocimiento de la capacidad de agencia de los ciudadanos. Entonces tenemos dos polos muy distintos, pero a mí me encantaría estar más o menos en el medio y ver que los dos tienen razón, pero también tienen problemas. Los ciudadanos seguro van a la ciudad en busca de trabajo y oportunidades, y es un, pero también van a la ciudad buscando algo más, que es participar en los espacios de la política, en los espacios de la ciudadanía. Van a la ciudad para tener derecho a tener derechos. Ustedes saben que en muchos lugares de nuestro continente, estar en un ambiente rural es estar desconectado de casi todo, de servicios, de derechos, y es más difícil por eso participar de un espacio político más vivo. Bueno, ¿qué son los derechos negativos y derechos positivos de qué estoy hablando? Los derechos negativos que tienen que ver con a que no se restrinjan las libertades de uno. Entonces, no quiero que interfieran con mi opinión, con mi derecho de hacer cosas, con mis libertades. Esos son los derechos negativos. Y los derechos positivos, en cambio, son derecho a bienes y servicios esenciales para una vida digna. Entonces, es siempre derecho a alguna cosa. En cambio, derecho negativo es derecho de no tener interferencia del Estado, por ejemplo. Y entonces mi cuestión en este libro sería saber quiénes están incluidos y quiénes están excluidos de los procesos de modernización. Y claro, el virus, la pandemia nos trae nuevas cuestiones, nuevas postulaciones y nuevas maneras de ver problemas muy antiguos, problemas, yo creo que el virus ha revelado cosas, pero cosas que ya están hace mucho tiempo. La urbanización informal no es sostenible ni resiliente en términos de salud pública. Sin embargo, las noticias que yo tengo de Villas Miserias alrededor del mundo es que muchas están logrando contener el virus de manera notable. ¿Y por qué es eso? Porque tiene mucho sentido de comunidad y también porque hay muchas ONGs, muchas organizaciones no gubernamentales ahí trabajando en algunos lugares, no en todos seguramente. Pero en términos absolutos es muy difícil decir que una Villa Miseria sería sostenible en términos de salud pública. Lo que me lleva, claro, a pensar, bueno, ¿cuál es el derecho a la vivienda? ¿Cómo tenemos que pensar la vivienda social de manera un poco diferente de la que pensamos ahora para que en el futuro nuestras ciudades puedan hacer frente a problemas de salud pública? Entonces, mi idea es de que no deberíamos nunca volver al urbanismo higienista del comienzo del siglo XX, en que simplemente el urbanismo lo que hacía era sacar a los pobres de la ciudad y ponerlos lo más lejos posible porque los pobres tenían enfermedades, ¿no? Y los ricos no querían estar cerca de ellas. Entonces, para mí, ahora tenemos que pensar en la vivienda social de manera muy diferente como una cuestión de salud pública. Y en ese sentido, tendríamos de pensar, que pensar la habitación social como infraestructura pública. Yo estoy hablando sin mostrar más slides, porque tengo tantos slides y veo que ya tengo 11 minutos. Voy a avanzar un poco con mi presentación y voy justamente al punto, y no voy a mostrar todos los ejemplos que quería mostrar,
pero voy al punto que quiero hacer, mi punto principal de esa charla. Que la vivienda social es una infraestructura y debe financiarse como tal. La vivienda social es parte de los bienes públicos que el Estado tiene que crear para que toda la sociedad usufrua de estos bienes públicos como ciudadanos. En la Unión Europea hay mucha atención a la vivienda social y hay mucha atención en cómo, cómo clasificar la vivienda, ¿no? Entonces, en ese slide pueden ver los emergency shelters, entonces los, ¿cómo se diría, Rosa? Emergency shelters. Refugios. Para los refugiados, habitación transitoria, pero luego tenemos todo lo que es habitación asequible, habitación social, etcétera, etcétera. Y luego la de mercado. Solo acordándoles que un bien público es no excluyente, o sea, nadie puede ser excluido y no rival. Nadie, cuando uno consume un bien público, ese no disminuye. Por lo tanto, el consumo es no rival. ¿Pero qué quiere decir tener habitación social? Entonces, dentro de mi clasificación de habitación, hay todos los tipos de habitaciones y yo estoy hablando solamente de habitación social. ¿Cómo podemos pensar en la habitación social como bien público? Entonces, les traigo como ejemplo un bien público que es creado por el Estado holandés y como ejemplo de cómo pensarlo. Y claro, me van a decir, pero Holanda es un país súper rico, puede crear todos los bienes públicos que quiera y ya está. Pero no creo que pase por ser rico o pobre o tener fondos o no. Pasa por ejemplo, saber cuánto del Producto Interno Bruto uno invierte en salud, educación y vivienda, ¿no? Entonces, ahí en ese slide ustedes ven una infraestructura que está construida para impedir que Holanda se inunde cuando hay, ¿cómo se dice? Cuando hay storm surge, ¿cómo se dice eso? Tormentas, sí. Entonces, es una infraestructura en que el Estado invierte plata para proteger a todos los ciudadanos y crea el bien público de la seguridad. Ese es el bien público que está siendo creado acá. Y lo que pasa con eso es que eso es utilizado una vez al año. Es una infraestructura enorme, muy cara, de tecnología muy avanzada, pagada por el dinero público, pero que se usa muy poco. Pero creó un bien público que es esencial, que es la seguridad para el país. Mi punto es que la habitación social debe ser pensada de la misma manera, porque tenemos que crear salud y seguridad para todos los habitantes como un bien público. Y por lo tanto, la habitación social no puede ser más pensada en términos ni de PPPs, porque la gente que defiende los PPPs, las partnerships, asociaciones público-privadas. Sí. A mí me gustaría ver ejemplos buenos de eso, pero lo que yo veo es que hay posibilidades del Estado invertir masivamente en habitación social para crear estos bienes públicos. Bueno, yo totalmente... Roberto, pero tu tranquilidad tiene 5 minutos más. Bueno, pero yo ya llegué donde quería llegar. Porque, bueno, les voy a mostrar entonces algunos ejemplos de como tengo 5 minutos más, les voy a mostrar ejemplos de lo que estoy hablando. Claro que la vivienda se mercantiliza, la tierra se mercantiliza en todos los lugares, ¿eh? No, es muy difícil, ese es
un conjunto, no es habitación social, porque por lo que yo sepa, son casas para vender en México, pero hay muchas maneras y muchos modelos de inversión en habitación social que por ejemplo, hemos observado en el estado del bienestar social y las muchas derivaciones que hemos tenido, por ejemplo, en Latinoamérica. Eso es un ejemplo en Holanda. Eso también es un ejemplo en Holanda y mucha gente va a decir, bueno, pero eso es muy, muy pobre como arquitectura, como ambiente urbano, es horrible. Pero en realidad no, el nivel de vida en esos lugares no es tan malo. Bueno, eso es un ejemplo en un país de Europa del Este, en Alemania, que tenía uno de los, Alemania del Este, ¿no? Que tenía uno de los programas de vivienda social más interesantes del mundo socialista. Y eso es un ejemplo en Estados Unidos, el famoso Prut Ego en St. Louis, que al final se derrumbó por culpa de todos los problemas sociales que se han acumulado ahí. Pero eso es un producto de un partnership entre iniciativa privada y la municipalidad en Bombay, en Mumbai, en India. Pero eso es también una PPP, Mi Casa, Mi Vida, es un tipo de partnership. Y el problema de Mi Casa, Mi Vida no son tanto las habitaciones, sino los lugares donde están ubicadas, que son extremadamente lejos en muchos lugares, pero igual ha dado acceso a la casa a mucha gente. Pero mi punto es que un otro mundo es posible, otras alternativas son posibles. Esos son ejemplos de habitación social en Holanda. De nuevo me van a decir, pero Holanda es un país rico. Pero yo no creo que eso es una disculpa para hacer habitación de mala calidad o súper lejos en la ciudad. Eso es un súper famoso conjunto en Río. Ese también es un conjunto en la favela Complexo de Alemán, en Río. Y ustedes pueden ver que tiene una gran calidad, tanto de arquitectura como del espacio público. Es, ¿cómo les voy a decir? Eso no es normal en Brasil, ¿no? Eso también es un ejemplo de un conjunto en la favela Heliópolis, en São Paulo, donde gobiernos progresistas frente a la municipalidad de São Paulo, entonces logran hacer habitación social de mucha calidad con poco dinero y con muy buen diseño y todo. Y esos son otros ejemplos de habitación social que se puede hacer con poco dinero y con mucha calidad por el Estado. Esos son ejemplos, más ejemplos en Holanda, donde se usan materiales muy de precio muy bajo también, pero se alcanza bastante, bastante calidad muchas veces. Yo voy a parar por aquí porque tenía una presentación mucho más larga, pero me parece que es más interesante escuchar las preguntas y ver qué quiere saber la gente. Y si han entendido. Muchísimas gracias, Roberto. Muy bien. Estamos aquí todos en el panel de la mañana, en el que estamos hablando sobre enfoques transversales de sostenibilidad urbana y territorial, discusiones globales y territoriales. Acabamos de tener la charla de el profesor Roberto Rocco de la Universidad Técnica de Delft. Y ahora voy a presentar a Julie Gamble. Para los presentes o los que se están conectando ahora mismo, les pedimos realizar sus preguntas escribiéndolos con comentarios en las redes. Y también luego de las dos charlas, o luego de la charla de Julie Gamble, tendremos otro espacio de preguntas y respuestas para Roberto y Julie. Julie es urbanista con doctorado y maestría en planificación urbana y estudios regionales de California en Berkeley. Sus áreas de especialización incluyen la ciudad latinoamericana con énfasis en movilidad urbana, informalidad y justicia social,
y desde una entrada feminista y activista, Julia ha realizado investigaciones en Quito sobre las experiencias vividas en el transporte público, tal como la bicicleta o el transporte informal. También es profesora asociada de la Universidad San Francisco de Quito y a partir del 2018 se vincula como profesora de estudios urbanos en Trinity College en Estados Unidos. Bienvenida, Julie. La charla se titula Movilidad Sostenible, Alternativas Ciudadanas y Bajas en Carbono y Sensibles al Género. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? Y ahora me pueden ver. ¿Sí? Escuchamos bien y empezamos a ver ya compartido la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Es un gusto. Gracias, me siento muy honrada por estar aquí con este panel de colegas y expertos en temas de planificación y urbanismo. Estoy muy agradecida por todos los organizadores de esta conferencia. Hoy en día vivimos en un siglo urbano donde ciudades como Quito han soportado diferentes tipos de crisis durante los últimos 10 años. Esta ciudad, por ejemplo, ha experimentado muchos problemas como el cambio climático, el COVID-19 y el levantamiento de octubre de 2019. En este sentido, es difícil exigir mejores, modernos y más novedosos paradigmas de sustentabilidad para enfrentar los desafíos de la movilidad urbana, con la incertidumbre y la imprevisibilidad que hoy en día definen la vida cotidiana. Como urbanista y etnógrafa, orientaré mi charla hoy en torno a las observaciones y resultados de investigación que he recopilado a través de mi tiempo investigando cuestiones de movilidad urbana, transporte y justicia en Quito. Empezaré con dos preguntas muy básicas. ¿Cómo podemos imaginar el transporte como un aspecto fundamental para crear un entorno urbano democrático y de cuidado? ¿Qué estrategias pueden ayudarnos a fomentar una ciudad con bajas emisiones de carbón en tiempos post-pandemia? Primero voy a definir un modelo urbano que creo que es bastante visible en Quito, que se llama el desarrollo orientado al transporte, y posteriormente pasaré a otro modelo que lleva a una visión feminista de la ciudad. Para empezar, el desarrollo orientado al transporte es un modelo de ciudad. Ciertos expertos como Eric Vergel, que ha venido a Flaxo, tanto como otros expertos de transporte en el norte, en el Global Norte, usan una rúbrica para orientar la ciudad bajo un desarrollo dedicado al transporte. En resumen, ellos plantean que la densificación de la ciudad es muy importante, desarrollar comunidades caminables por usos de residencia, comercial y de recreación, junto a planificar una ciudad con el transporte, con el uso de suelo, se puede llevar a una ciudad a una escala humana. En Quito se puede observar fácilmente en el centro norte de la ciudad el Parque La Carolina. Esto es una imagen que encontré de una empresa inmobiliaria, Uribe y Schwarzkopf. Los quiteños y quiteñas deben conocerlo muy bien. Alrededor de la Parque Carolina existen varias líneas de transporte, tanto como líneas de bus, el Ecovía y el futuro metro subterráneo. Esta zona es una zona de residencia de altura. También es una área con mayor concentración de fuentes de trabajo de la ciudad y es una aglomeración de servicios urbanos básicos. También es definido como el hipercentro de la ciudad. Esta fórmula parece ideal porque lleva esos factores para poder tener espacio de recreación, alta densidad en la ciudad
y también cerca a muchos servicios que todos como urbanistas o ciudadanos queremos esa cultura urbana. Sin embargo, los quienes conocemos Quito sabemos que es un desarrollo urbano que está disponible estrictamente para un segmento de élite de la sociedad urbana. Esta es una zona de las zonas más caras para habitar en Quito. Actualmente el hipercentro está creciendo de manera de altura, lo que se caracteriza por nuevos proyectos inmobiliarios élite que ofrecen estilos de vida inclusivos marcados por su orientación ecológica. Elementos como estos, en la forma en que Quito continúa desarrollándose bajo la apariencia de un desarrollo urbano sostenible. Los elementos de este modelo de desarrollo de transporte están orientados hacia un desarrollo urbano capitalista intensificado a través de la acumulación y la especulación inmobiliaria. Al armar la imagen conjunta, con uno se pregunta, ¿cómo es y cómo se presenta a escala humana este modelo orientado al transporte para todos en Quito? Específicamente, ¿cómo esas mismas opciones se plantean en los sectores populares y barrios de una misma ciudad? ¿Puede existir un modelo de DOT al transporte para las periferias? Entre 2016 a 2018, a través de un trabajo encargado por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y apoyado por la Universidad de San Francisco, junto con la urbanista Elisa Púa y la profesora Kristen Dávalos de la San Francisco, nos propusimos descifrar mejor este rompecabezas. Nosotras, por aproximadamente un año, trabajamos en campo por todas partes de Quito, identificando dónde existen estos tipos de compañías que se llaman, en Quito se escucha taxi ruta o simplemente los informales, los colectivos. Entonces, hicimos un trabajo etnográfico de campo, identificamos a 30 compañías, las entrevistamos, las proporcionamos a empresas, dispositivos de GPS para comprender por dónde se movían. Luego trabajamos con científicos espaciales con quienes modelamos a dónde fueron dichos recorridos, con un par de variables que detallan el entorno urbano. Finalmente hicimos una encuesta de interceptación para comprender comportamiento de los viajes de los y las usuarios. Rápidamente comparto algunos resultados. El primer mapa, a mi mano izquierda, son los patrones en rojo. Hay las manchas en color verde. Esto es información de vivienda de alta densidad, es decir, cuando uno mira las manchas más verdes es donde hay mayor porción de vivienda. Seguimos al siguiente mapa. Vemos los mismos patrones de transporte por toda la ciudad. Lo que hicimos es modelar las líneas de transporte junto a ciertas categorías de uso de suelo en la misma ciudad. Trabajamos y encontramos ciertas correlaciones entre ciertas clasificaciones y categorías de uso de suelo. Uno de los más fuertes correlaciones que encontramos es aquí en manchas amarillas, es en la categoría residencial urbano 3, que significa caracterizado por densidad, uso residencial, uso mixto y uso comercial, tal como uno se podría mirar con este modelo de desarrollo del transporte orientado al desarrollo. Si seguimos al tercer imagen, vemos las mismas rutas con otras manchas amarillas. Esas son de barrios recientemente regularizados. Entonces, lo que miramos es, en general, estos sistemas de transporte son ubicados en
barrios con alta densidad residencial que son mixtos y que también nos conectan a diferentes partes de la ciudad que quizás no aportan o no tienen la mayor concentración de transporte que se debería. Entonces, yo digo, ¿por qué no pensamos desde lo que existe en el territorio? Lo que significa es que quiteños y quiteñas, ciudadanos con estos tipos de prácticos sostenibles vernáculos o estos procesos locales originarios de transporte informal, también tienen una alineación potente para el transporte de la ciudad. Ahora en este momento, Quito cuenta con el financiamiento de un proyecto para electrificar el Ecovía. También cuenta con el sistema de masivo de subterráneo. También cuenta con nuevas estrategias para el transporte colectivo en esta época de pandemia. ¿Por qué en lugar de castigar estos tipos de transporte, por qué no pensamos en soluciones para ayudarles y cuidarles? ¿Cómo podemos electrificar estos servicios que funcionan a nivel barrial? ¿Por qué no podemos buscar cómo apoyarles en todo este proceso de crisis? Estos resultados lleva otra oportunidad para pensar la ciudad con otra visión. Es decir, como todos mis colegas ya han dicho, ¿cómo podemos salir de esta pandemia? Yo también creo que hay muchas cosas sucediendo en Quito que antes existían y pueden ayudarnos a orientarnos a otro futuro. La urbanista Dolores Hayden es una historiadora y paisajista urbana que escribió un artículo titulado ¿Cómo sería una ciudad no sexista? Esto fue orientado a ciudades en Estados Unidos, pero yo creo que hay muchas lecciones que uno puede sacar de este modelo o esta visión de ciudad. El planteamiento es revolucionario en su énfasis en la escala de barrio, los servicios de transporte colectivo, servicios de buses pequeños y la atención al cuidado de los y las niñas y los familiares. Entonces, expertos de movilidad, ya sabemos, como Tim Schwanen, Paula Girón, todos han demostrado que los viajes domésticos que realizan las mujeres se basan en una ética del cuidado. Esto significa que las mujeres realizan viajes en base al cuidado de personas adultas mayores y niñas y niños, entendiéndose como responsables de proporcionarles su movilidad. En la ciudad de Quito se puede encontrar lo mismo solamente observando el estudio de demanda de transporte del año 2017 por la consultora Tardier. Mujeres quienes usan el transporte público tienen que usarlo para complementar secuencias de viaje más complicados que hombres. También hombres tienen mayor acceso a vehículos privados que mujeres. Entonces, estoy de acuerdo con estos puntos de vista para la ciudad, pero yo creo que también hay ciertas iniciativas en Quito que ahorita son más relevantes que nunca. Yo he trabajado con un colectivo bicicleta que se llama Karishina en Bici desde el año 2012. Yo formo parte del colectivo, pero también hemos pasado el verano con algunas estudiando sus experiencias en bicicleta durante estas épocas en COVID, cuando se ha expandido la infraestructura de bicicleta. Yo creo que en este momento se podría ver que ellas han tomado una escuela permanente de ciclismo urbano denominada por Muévete en Bici, que brinda educación ciclista para mujeres, y ahora entiendo que más público. Las características de la educación incluyen aprender sobre leyes de tránsito, comprender la mecánica básica de la bicicleta, moverse con facilidad en el tráfico y prepararse psicológicamente para enfrentar las inciertas calles de Quito. Tales características brindan a las mujeres las habilidades necesarias para moverse a nivel barrial y más allá.
aunque la bicicleta no es para todos, es una herramienta de libertad para aquellas personas que pueden obtener el empoderamiento educativo necesario para andar en bicicleta. Programas como Muévete en Bici forjan las habilidades necesarias para moverse, lograr una cultura de cuidado a través de la solidaridad y la seguridad, mediante el conocimiento de los aspectos que giran en torno a una bicicleta. Ahora también hablar del cuidado significa cómo podemos enfocarnos en estrategias de movilidad con cuestiones inmóviles. Esto es subrayar el punto de Roberto, es concentrarse en los servicios sociales del barrio. Nosotros en Quito ya tenemos centros, guagua centros, si ustedes no conocen, hay más de 200 por toda la ciudad repartidas a nivel barrial para el cuidado de niños y niñas. Entonces yo digo, ¿por qué no pensamos y cómo fortalecemos esto adentro de un financiamiento de transporte público? Bueno, entonces a manera de cierre, en general he planteado que hay formas en las que Quito no necesita convertirse en una metrópolis orientada al transporte para competir a nivel global. Dichas políticas de circulación solamente son válidas y benefician a un sector élite de la población que está divorciada de la realidad de la ciudad. Y por tanto, he sugerido que hay formas para identificar cómo los ciudadanos proveen soluciones alternativas. Estas son a través de la observación, el estudio y la verificación de lo que está sucediendo en el territorio. Las opciones de transporte informal brindan una oportunidad para amplias y sin restricciones para pensar en opciones bajos en carbono. Yo creo que en lugar de formalizar tales servicios, consideramos cómo podemos apoyar y preocuparnos por lo que están haciendo. Una opción es electrificar sus servicios en lugar o además de electrificar al transporte público. Además, sugerí observar las intervenciones feministas sobre la ciudad. Los colectivos de mujeres como Carichinas en Bici brindan alternativas reales para las mujeres y otras personas que necesitan moverse en medio de esta temporada con una infraestructura más potente. Finalmente, a pesar de tratarse como un servicio inmóvil, quiero subrayar que los servicios sociales variables como Guagua Centro ya son fundamentales para la movilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Julie. Ha sido una charla muy, como realmente nos brinda varios ejemplos de cómo importante es la agencia de los ciudadanos, como nos hablaba Roberto. Yo doy paso a Andrea, quien nos va a comunicar cómo está la gente en las redes. Entiendo que tenemos conexión de diferentes lugares y ciudades del Ecuador, también de América Latina. Te doy paso, Andrea. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rosalena. Efectivamente, tenemos colegas, compañeros, personas interesadas desde Loja, Macas, Puédaro, Azogues, Ibarra, es decir, desde los confines del Ecuador, pero también desde Colombia, Perú, Argentina, México, gente que nos escucha. Y acá, digamos, esta segunda parte de este panel ha sido muy interesante porque plantea un debate entre algunos temas clásicos de las problemáticas urbanas, como puede ser cómo lograr vivienda de bajo costo con protocolos urbanísticos, como nos señala Margarita Benítez, pero también la tensión que existe entre el derecho a la vivienda y el derecho a la tierra, reconociendo que el suelo urbano es un recurso limitado, como nos menciona Sofi Vázquez. Y esto, digamos, acá la intervención de Roberto ha sido muy polémica y un debate interesante online, diciendo que la urbanización informal a veces ha erosionado los procesos de formación de ciudadanía, pero que también la noción liberal de informalidad y el mal manejo de las políticas dominantes a veces hace que las urbanizaciones empobrecidas no hayan logrado adaptarse a nuevas tendencias de desarrollo urbano. Entonces vemos que tenemos posiciones distintas también en la audiencia y una crítica a la voluntad política de las autoridades locales y de la formulación de políticas públicas a nivel nacional y local. De manera más concreta, preguntas para Roberto es,
¿Cómo lograr que los habitantes logren incorporarse a nuevas condiciones habitacionales y que las soluciones de vivienda que se diseñan desde estas políticas públicas no fracasen? O en el caso en donde se está haciendo rehabilitación, como las favelas en Brasil, si existe soporte de arquitectos o de urbanistas que puedan acompañar esos procesos. En este mismo sentido, otras preguntas que quizá van de la par de las dos presentaciones últimas es, ¿existen brechas de género y de discriminación y acceso no solamente en el uso del espacio físico, sino también en la movilidad dentro de la ciudad? Y una de las preguntas que nos plantea Fernando Andrade es, ¿cómo generar estructuras que permitan reconocer también las cualidades y la pertinencia cultural que pueden tener los pueblos indígenas, los migrantes, los afrodescendientes, para no ir a este otro extremo de generar una planificación o una urbanización, entre comillas, de contextos ordenados e higienizados que señala Fernando Andrade? Estas dos presentaciones, tanto de Roberto como de Julie, nos permiten aterrizar esa relación tan estrecha que existe entre los debates epistemológicos o más teóricos, con ejemplos concretos de investigación aplicada que evidencian las iniquidades urbanas y territoriales, no solamente como algo fijo y estático, sino como algo dinámico en el tiempo y en el espacio. Y finalmente, para concluir en torno a las preguntas para Julie, específicamente Grace Guerrero nos dice cómo se puede trabajar movilidad sostenible en ciudades pequeñas, en donde los sistemas de movilidad son también más pequeños, y en otras ciudades de la ciudad en donde los costos de transporte pueden ser diferentes al gran metrópoli o entorno urbano, que es el caso de Quito. Entonces, con estas dos preguntas o reflexiones más amplias para Roberto y para Julie, pero luego vamos a abrir un espacio también para reflexiones finales y comentarios de parte de Clara y de Paola. Adelante, por favor. Tienes la palabra, Roberto. ¿Podemos contestar? Sí. Bueno, yo, a mí me han enviado casi todas las preguntas, así que yo he visto todo el, cómo ha generado bastante discusión lo que yo dije. Pero les voy a decir una cosa que los va a chocar un poco. Yo creo que no solo nuestros países son colonizados, nuestras mentes también son colonizadas. Tenemos en nosotros varias cargas culturales que vienen desde la colonia, como por ejemplo el patrimonialismo, ¿no? El colono español o portugués venía a América Latina para tener tierra, y nosotros seguimos con esta idea de que para tener una vivienda uno tiene que tener tierra. Claro, la vivienda es muy difícil de alcanzar con el sistema mercantilizado de tierra que tenemos en nuestras ciudades, pero tenemos que pensar en formas alternativas de tenencia de la tierra urbana. Bancos de tierra, fideicomisos de tierras comunitarias, condominios comunitarios, que no solo dan a comunidades la agencia de que estamos hablando, pero les dan la posibilidad de tener acceso a una tierra de una manera mucho más justa. Yo creo que la cuestión de justicia social y de justicia espacial es muy importante. Yo diría, y yo estoy seguro que muchos van a ir en contra de ese pensamiento, que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. El derecho a la propiedad de la tierra no es un derecho fundamental. Es una cosa muy importante para pensarlo. En Holanda, por ejemplo, la habitación social nunca es... no se vende la casa no pertenece a la familia que vive ahí, sino que hay alquiler social. Y parece increíble, pero 35% de la población holandesa vive en habitaciones sociales. Es decir, es una habitación de buena calidad, donde uno no tiene que comprar. A veces
pasados muchos años se compra la casa, pero en realidad es para alquiler. Claro que cuando tenemos esos procesos de urbanización informal, hay un problema de déficit de democracia, hay un déficit de derechos, y los habitantes de las barriadas son rehenes del Estado muchas veces, ¿no? Y se transforman en clientes del Estado porque, claro, los políticos van ahí y les hacen favores de darles servicios y escuelas y todo. Bueno, mi idea es de que no podemos pensar en vivienda social como un favor, sino como un derecho, y que tenemos que pensar de verdad en alternativas de tenencia de la tierra que existen ya en muchos lugares, no son invenciones tan nuevas. Es eso. Gracias, Roberto. Seguramente esto permitirá un diálogo con Clara también en su propuesta de planificación cuatripartita y descolonización también de la planificación urbana. Julie, para ti preguntas sobre movilidad sostenible, pero también sobre la incorporación del enfoque de género en los procesos de planificación, pero también de uso y ocupación de las ciudades. Sí, muchas gracias. A ver, en general yo creo que desde un inicio una cosa muy práctica y básica es asegurarse en todos los círculos de planificación que existan mujeres, porque vemos que los tomadores de decisiones, los planificadores, los ingenieros, si vemos, bueno, en la última alcaldía había Daniela Chacón, ella hizo unos puntos muy fuertes para Quito con el programa Bájale el Acoso. Podemos debatir y ver qué y cómo ha funcionado, pero ha sido algo muy positivo para la ciudad. Entonces yo creo que la cuestión es poner choferes de mujeres, mecánicas de choferes, entonces en cada sector de este gran empresa de transporte debe haber mujeres. Si ponemos a más mujeres empleadas, llegamos a tener más trabajo para mujeres, que sea un tipo de trabajo equitativo y balanceado en la ciudad. Eso también nos lleva a tener otra entrada mucho más profunda con otra perspectiva, que a la final no es solamente liderado por hombres que no están típicamente, bueno, estoy hablando un poco más en términos bien básicos, heterosexuales, binarios, sin embargo, esos son temas que todavía recientemente se topan en Ecuador. Entonces, no hemos entrado a temas de sexualidad y acceso de diferentes capacidades para el transporte. Entonces, todas esas perspectivas para mí es clave en la planificación del transporte. Ahora, para tomar esas decisiones, es poder político. Entonces, hablamos de una ciudad pequeña o una ciudad grande. Si no tenemos gente fuerte tomando decisiones sobre igualdad, no podemos sostener a una sociedad democrática. Sin poder moverse en la ciudad, sin poder vivir. Estamos viendo las consecuencias de eso en esta pandemia, donde la gente que tiene que salir no vive día a día. Entonces vemos esas consecuencias reales. Ahora, yo creo que en ciudades pequeñas hay cómo planificar a una escala más pequeña. Entonces, ¿por qué no pensamos desde los barrios? ¿Cuáles son las opciones de instalar servicios sociales en las ciudades donde gente vive, desde los barrios más pobladas y con menos recursos? Entonces, y por último, creo que yo no creo que entendí bien la pregunta sobre costos de viaje. En Ecuador, ahora los subsidios llegan a los transportistas. Ese modelo ya sabemos que no funciona.
Entonces, toca repensar ese modelo. Hay diferentes opciones para debatirlo, que sería por otro espacio. Sin embargo, también creo que es importante que el gobierno subsidia el transporte, no al auto y a la bicicleta. ¿Cómo es que podemos entregar bicicletas como una herramienta fundamental para personas, pero que eso venga o conlleva una educación de empoderamiento, de educación para que todos sabemos cómo movernos en la ciudad? Hay ciudades que se han convertido de una ciudad del auto hacia una ciudad a la bicicleta. Entonces, una bicicleta no es para todo el mundo, pero yo sí creo que si fortalecemos y sacamos esos miedos, sí podemos lograr llegar a una ciudad bajo en carbono usando esa bicicleta. Julie, yo te puedo apoyar en eso, estoy totalmente de acuerdo. La bicicleta te da una sensación de libertad y mucha gente mayor en Holanda, muy, muy, muy mayor, de 80 años o más, todavía van en bicicleta, así que es posible. Muy bien, muchas gracias a Roberto y Julie por estas intervenciones y quisiera devolverles la palabra porque también muchas de las intervenciones posteriores surgen de los debates iniciales propiciados por Paola y por Clara. Entonces, estamos bien de tiempo, si tienen 1 o 2 minutos cada una para cerrar las ideas del panel y también invitar a posteriores debates. Y me gustaría llevarnos de vuelta a la introducción que hizo Beto Salazar cuando nos dijo que estábamos enfrente de una crisis civilizatoria. Pero después escuchamos a alguien que ofrecía un comentario con una duda de que si en realidad pudiéramos culpar al neoliberalismo de todo esto. Yo dije en su momento que el neoliberalismo era un paradigma de civilización. Y la crisis que tenemos, según Beto, es una crisis civilizatoria. Con este paradigma de civilización no podemos revertir la crisis civilizatoria que en gran parte ha sido causada por el propio paradigma. Tenemos que buscarnos otros paradigmas porque es imposible para el paradigma de la neoliberalización centrar el valor de la vida, a lo cual nos invitaba también Beto Salazar. Para centrar el valor de la vida, tenemos que desplazar a la centralidad que tiene ahora el mercado capitalista como principio regulador de todo en la vida. Yo quisiera, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, quisiera tomarme las palabras de Clara y dándole una vuelta a las preguntas y a la exposición de los ponentes, a los comentarios, etcétera. Y también por mi experiencia en América Latina, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el buen vivir como principio es nuestra tabla de salvación en este momento. Entonces, vuelvo a la pregunta, alguien comentó si siguen vigentes los ODS, reitero, ese siguen vigentes, pero necesitamos, y creo que esta es la oportunidad para tener una versión regional. Pensando también, por ejemplo, en avances fantásticos como los que se han hecho en Asia, con un cambio en los indicadores y no tomar, por ejemplo, el PGB como un indicador de desarrollo, sino que el índice de felicidad en Bután, y que ahora ha generado, desencadenado todo un movimiento y que cambia la manera de ver el desarrollo económico a partir de la felicidad del ser humano, en un movimiento mundial de New Economics, ¿no? Y quiero también felicitar a Julia, a Roberto. Concuerdo contigo, Roberto, plenamente en una vivienda no higienista, y te felicito, Julie, porque creo que esta es la manera de hacer investigación aplicada. Bottom up y tomando los saberes, como decía Clara. Así es que, muy bien. Muchas gracias a nuestros panelistas del día de hoy.
a Paola Ciclari desde Santiago de Chile, Clara Irarrázaval desde los Estados Unidos, igual que Julie Gamble, y Roberto Rojo, que nos acompaña desde Holanda, en este panel con una perspectiva regional. Y me quiero quedar con el último comentario que nos aparece en el chat en Facebook, diciendo que las ciudades tienen que ser incluyentes e inclusivas, que cuando se planifica lo urbano se debe considerar a todos los sectores y que fortalezcan también a la ciudadanía. Gracias, Marcia, por ese comentario. Y nos veremos en la tarde para discutir más sobre las experiencias de investigación aplicada en ciudades intermedias del Ecuador. Gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Esquelcric en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.